Claro. Bueno, ¿qué ha dicho el ministro Rafael Rey? El ex ministro Rafael Rey ha dicho que obviamente tiene el legítimo derecho a defenderse en este caso de Global CST, ¿no es cierto? Sí. Pero... Déjame hacer una pequeñísima introducción. La Contraloría no me encontró a mí ninguna responsabilidad. Denunció, en mi concepto, injustamente a una serie de militares y civiles por este tema y los denunció ante la Fiscalía. Y usted salió a defenderlos. Y yo salí a defenderlos. El señor Arbizú, el procurador anticorrupción, ese que miente en su hoja de vida y no le pasa nada, me denunció a mí, solo a mí ante la Fiscalía. Muy bien. Y yo no tengo ningún problema, al contrario, me da gusto, porque así va a quedar evidenciado que no solamente son inocentes esa gente injustamente acusada por la Contraloría, sino yo también. Bueno, así que perfecto que estemos en la Fiscalía. Ahora bien, toda investigación, todo proceso requiere que el acusado, el investigado, tenga su abogado. La ley establece que cuando un funcionario o exfuncionario es acusado por algo que hizo o dejó de hacer durante sus funciones o por sus funciones públicas, el Estado tiene, la institución a la que pertenecía, la obligación. Tiene la obligación de contratar el abogado de la confianza del acusado, del investigado. Pero muy Cateriano bien. Ha dicho que usted es casi un caprichoso y que no le va a poner un abogado a él. Correcto. Entonces, Cateriano ha dicho tres cosas, Milagros. Ha dicho que rechaza la contratación de mi abogado por tres argumentos. Uno, que mi pedido está al margen de la ley. Contesto. La Oficina de Asesoría Jurídica, aquí lo tienes, del Ministerio de Defensa, los funcionarios de ese ministerio me han notificado a mí, como puedes verlo tú, aquí lo ves en la resolución, en la última parte, porque lo he subrayado, que se me informe... Se recomienda informar al magistrado la aceptación de su pedido de defensa legal. O sea... La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa me ha notificado oficialmente a mí que mi pedido de defensa es correcto. Muy bien. Así que, si dice que está fuera de la ley, el señor Cateriano está mintiendo. O de repente no ha leído. Bueno, sería el colmo, ¿no? Porque su personal de asesoría jurídica, su secretaría general, me ha informado a mí por escrito. Bueno. Segundo argumento, que la cotización de mi abogado, que es de 78.000 soles, es muy alta... Y que solo incluye la investigación preliminar. Es que Cateriano dice que es muy caro pagar eso. Muy bien, entonces yo te voy a mostrar lo siguiente. Mira, primero, miente el señor Cateriano cuando dice que solo incluye la preliminar. No se puede contratar por partes. Una de las condiciones para contratar un abogado en estos casos es que sea por todo el proceso. En la etapa fiscal y también en toda la etapa judicial, si es que existe, si es que se judicializa, hasta la Corte Suprema. O sea que mi caso podría durar años y el abogado solo va a cobrar los 78.000 en todos esos años, incluyendo el IGB, todos los impuestos están ahí incluidos. O sea, honorarios, por resultado le está cobrando. No, no, por todo el proceso. ¿De acuerdo? Ya, pero digamos, sea positivo o negativo, le está cobrando por todo. Si es negativo, es decir... Lo que está claro, una cosa, yo he tenido que poner una garantía con declaración jurada. Si a mí me encuentran responsable, yo le tengo que devolver al Estado hasta el último centavo que gastaron mi abogado. Eso está garantizado en mi solicitud. Es uno de los requisitos para que contraten. Es una de las cosas que ha comprobado que se haya cumplido la Y eso siempre es así, siempre. Señor Rey, con todos los exfuncionarios, ¿no es cierto? O sea, lo lógico es eso, Milagros. Sí, claro. Si a ti te descubren culpabilidad... Tú pagas, pues. Lógicamente, no vas a hacerle gastar al Estado que te defienda. Así bueno, es. Ahora bien, pero él dice que usted es un caprichoso, que él no va a atender caprichos personales. Bueno, pues, entonces por eso yo no voy a responder, pero... Dice entonces que mi cotización es muy alta y que no se puede, es lo tercero que dice, que no puede contratarlo directamente. Quiero que mires esto de acá. Esta es la contratación directa, mira lo que dice ahí, contratación directa, resolución ministerial del actual ministro de Energía y Minas para contratar el abogado del exministro Pedro Sánchez. ¿Por cuánto? Por 75.000 soles. Esta es la resolución ministerial del actual ministro de... ¿Es verdad? De César Augusto Nakazaki Servigón, ¿sí?, para el servicio de contratación defensa legal del exministro de Energía y Minas, hasta por un monto de 75.000 soles. O sea, prácticamente, ¿cierto?, lo mismo que yo. Mira este, el actual ministro de Economía,
contratando en forma directa, exonerando por el concurso de público. O sea, a dedo, entre comillas. Así se tiene que hacer, porque es de confianza. El abogado para Cayetana Aljovín, que fue funcionaria del ministerio, ¿por cuánto? 118 mil soles. O sea, el abogado es más caro que el suyo. Sí, por supuesto. Aquí tienes otra. El abogado César Lino Azabache Caraccioli. César Azabache. Claro, César Azabache. Sí. Por el importe de 118 mil nuevos soles, exacto. Okay. Aquí tienes otro. El directorio de COFIDE actual acaba de aprobar también una exoneración para contratación directa de un abogado para unos funcionarios de por 80 mil dólares, es decir, por 222 mil 500 soles. O sea, en Cristiano sí se puede. ¿Y por qué no lo acepta Cateriano con usted? Aquí tienes otra. De la SUNAT para defender al exintendente de Tumbes, de la aduana de Tumbes, por 50 mil soles. Aquí tienes otra. Mía, cuando yo era ministro de Defensa, tuve que firmar una resolución ministerial, Milagros, para contratar el abogado que pidió, con todo derecho, a Alan Wagner, el que fue ministro de Defensa antes que yo. ¿Cuánto se le pagó al 75 mil soles. Ajá. Y Antero Flores Arauz, cuando fue ministro de Defensa, también tuvo que contratar también por 55 mil soles a un abogado para otro funcionario, etcétera. O sea, sí se puede. Semanalmente podemos ver en El Peruano ese tipo de contrataciones. Tienen que ser directas, ¿por qué? Porque no pueden hacer un concurso. Aquí está, perdón. Defendió a Alan Wagner el abogado Felipe Andrés Villavicencio Terreros, quien se considera reúne los requisitos expuestos, etcétera, etcétera, y se le va a pagar, en efecto, 76.700 nuevos soles, equivalente a 26 mil dólares. Ah, me equivoqué. 76.600. ¿Sí, pues? Si usted se equivocó, dijo 75 mil. Bueno, ¿por qué Cateriano no acepta su pedido? No sé, pregúntaselo a él. No, pero sé que cree. Es que Cateriano no tampoco gusta, quiere venir al programa. Sí, no me gusta creer. Lo que yo creo que es lógico, a mí no me van a... Y por eso mismo, porque no hay forma de que entienda y que no quiera hacerlo, lo estoy denunciando penalmente por incumplimiento de función y por abuso de autoridad. Lo voy a denunciar constitucionalmente ante el Congreso. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Mañana probablemente presentamos la denuncia y también voy a presentar una acción de habeas, de un recurso de amparo con una medida cautelar para pedirle al juez que por favor ordene que se respete mi derecho. Pero lo peor de todo... Pero Rafael, Milagros, no denuncie porque usted está mal. O sea, no vaya... No, perdón, es que... En la Fiscalía de la Nación ya iniciaron, me notifican que se han iniciado las diligencias hace dos semanas. Y yo no tengo abogado. O sea, se han iniciado las diligencias y usted no tiene abogado. Yo no tengo abogado. O sea, eso no es posible. Quiero decirte que todos los militares y civiles que tienen acusados ante la Contraloría y por la Contraloría ante la Fiscalía, por ejemplo, los marinos, ya tienen abogado contratado por la Marina. Y me parece muy bien. Así tenía que ser, así es lo que manda la ley. El señor Cateriano, el pobre señor Cateriano, no solo no parece abogado, sino que ni siquiera presta atención a las sesiones del Consejo de Ministros, parece. ¿Se acuerdan, amigos televidentes y tú, Milagro, de la ley que acaban de aprobar, de la ley del servicio civil? Sí. Bueno, ha sido promulgada hace pocos días. Sí, claro, y hoy día el presidente ha dicho que está malentendida y que es de súper beneficio. Ok. Ha sido aprobada por el Congreso, pero a iniciativa del Ejecutivo. Es decir, eso fue aprobado en Consejo de Ministros y después fue enviado al Congreso. Consejo de Ministros al que pertenece Cateriano, sí, claro, el abogado. Mira tú lo que dice el artículo 35, inciso L, de esa ley. A ver. Derecho y obligación del personal del servicio civil, contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, claro. O sea, está más que... Perdón, no solo judiciales, sigue. Administrativo, constitucional, arbitral, investigación congresal, policial, ya sea por omisión, han ampliado el derecho que yo estoy invocando, lo han ampliado. O ejecutadas en el ejercicio de sus funciones. Claro, pero aquí hay algo entre usted y Cateriano. O sea, es lógico, ¿no? No, de mi parte no hay nada. Yo le estoy pidiendo al ministro, cualquiera que sea, que cumpla con la ley
y me proporcione el abogado de mi confianza. ¿Usted siente que el ministro Cateriano está abusando, que es un abuso de poder? Ah, por supuesto. Ok, ¿y por qué cree, señor Rey, que no él sé, está... Pues eso, pero, yo no voy a, ¿cuál es el origen de este...? Yo no voy a calificar las cosas como hace él, yo no voy a insultarlo como pero hace ayer él. Le preguntaba a Weizmann cuál era el origen, ¿no es cierto?, de este maltrato o de esta enemistad, de esta sensación de ninguneo que había existido entre él y Toledo, y me lo contó. Ayer contó cosas feas, además dijo que incluso cuando la había pero no me pidas que pero, yo hable mal de no, pero Cateriano, ¿qué ha pasado entre usted y Cateriano en...? Mira, yo he sido, hemos sido diputados juntos. Sí. No nos hemos llevado mal. Bien. Ni mal. Del todo nunca. Okay. Tampoco mal. Yeah. Hemos tenido discrepancias serias. Recuerdo, por ejemplo, una vez cuando se presentó una acusación constitucional contra un exministro, que yo estudié el expediente y me di cuenta que no había ninguna prueba. Uh-huh. A pesar de que estaba dispuesto a acusar, como de hecho hice en otros casos. Y entonces en una reunión de todos los de la bancada yo dije, miren, yo he estudiado el expediente y esto no me parece que haya que acusar. Pero ese y puede entonces, ser el origen de tanta... No, pero... No. Bueno, podría ser. No, pero te pongo un ejemplo, ¿no?, de las discrepancias. Y entonces él me dijo, no, yo voy a acusar de todas maneras. Le dije, ¿has leído el expediente? Y me dijo, no tengo necesidad de leerlo. No me interesa lo que diga el expediente. Yo voy a acusar a ese de todas maneras. Entonces le dije, eso no es actuar con honestidad, le dije. Porque el honor de las personas no se puede maltratar simplemente por fastidio, por fastidiado. ¿Eso, o sea, le dijo Cateriano? Eso me contestó. Entonces, ¿y usted cree que por fastidiado no le está permitiendo? No, pero bueno, hemos tenido siempre normalmente discrepancias, ¿no? Mario Vargas Llosa no me saluda a mí, me quitó el saludo. Me ha dejado una vez con la mano extendida. Y ¿Mario Pedro, no le habla? No, y Pedro Cateriano es pues, muy amigo de Mario, ha sido recomendado por Mario para integrar el gabinete. ¿Y cuando usted se ha cruzado con el ministro Cateriano, le ha saludado? Sí, yo le he extendido la mano. ¿Y se la ha estrechado? La última vez que me encontré con él, sí, hace ya bastante, hace como ya un par de años, antes de que fuera ministro. Bueno, pero esto se tiene que solucionar de alguna manera, porque usted claro, como exfuncionario... Bueno, todos tenemos derecho los asesores, a la legítima defensa, para sí, empezar. Oh, así es. Y el señor Cateriano, además, está tratando de imponer su criterio por encima de la opinión legal de todos los funcionarios del Ministerio de Defensa. Por encima de lo que opinan los viceministros, por encima de lo que opina el asesor jurídico, por encima de lo que opina la Secretaría General, por encima de lo que opina el Procurador, todo. Bueno, él tendrá que responder, pero bueno, lo que no es justo, lo que no hay derecho es, si yo, repito, si me demuestran... Si usted es culpable, usted va a devolver la plata, hasta obviamente. El centavo, tiene que devolverla, hasta el además. Último centavo. Bueno, vamos a ir a la pausa. Voy a regresar tres minutos con ustedes. Pues estamos con Vladimir Guaroc. Él es el jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo. Además, es mi paisano. Vladimir es huangaíno como yo. Y tenemos que hablar, pues, de la consulta previa y, obviamente, de los conflictos. Hoy día el presidente Ollanta y en otras ocasiones también se ha referido a Conga, como que Conga no es un fantasma que transita por todo el Perú. Y yo, permítanme, pero pienso absolutamente lo contrario, así que eso le preguntaré al señor Guaroc. Regreso después de la pausa y le quiero preguntar a Rafael Rey por la candidata a la Defensoría del Pueblo, por Pilar Freitas. Ya hoy día ha salido del Congreso Pilar prácticamente un poco exaltada por las preguntas de los periodistas. No sé si la han podido escuchar ustedes. Pero Rafael Rey sabe algo de Pilar que yo le quiero preguntar. Son varias acusaciones serias que tiene la señora Freitas. Dicho sea de paso, yo le he invitado a este programa en cuanto llegue de vacaciones, pero ella se ha disculpado. No, me ha dicho además que va a dar una entrevista este domingo al Diario El Comercio y no va a adelantar más su opinión porque no quiere entorpecer su candidatura. Así que esperaremos con paciencia sus declaraciones. Pero yo sí le quiero preguntar algo a Rafael Rey por las firmas de Perú Posible, pues porque él fue uno de los principales.